¿En qué puedo ayudarle? Quiero ver a la persona que esté al mando. Ahí está. Quiero denunciar un asesinato. Siéntese. ¿Dónde se ha cometido? En San Francisco, anoche. ¿A quién asesinaron? A mí. Tiene usted que escucharme, capitán. No tengo demasiado tiempo. ¿Es usted Frank Bigelow? Sí. Notifique a toda el área de San Francisco y en concreto al inspector Banner de homicidios que hemos encontrado a Frank Bigelow. Continúe, por favor. Hay otras personas involucradas, capitán. Bastantes más. Le escucho. Vivo en una pequeña ciudad llamada Banning, en el desierto, camino de Palm Springs. Tengo allí un pequeño negocio. Paula. Sí, señor Bigelow. Una copia de la declaración de renta del 48 de la señorita Holly y también de la del 47. Sí, señor Bigelow. El año pasado no aplicamos ninguna desgravación. Oh, no. Recuerdo que dijiste que podíamos incluirla este año. Así lo haremos. Hola, Frank. Sí, Will. Peter dice que necesita un estado de cuentas antes de darme mi subsidio. Hola, Kitty. Hola, Will. Hoy me voy a San Francisco, o sea que me ocuparé de tu asunto la próxima semana, Will. Hace un calor abrasador. Lo he sabido peores. Que te diviertas, Frank. Gracias, Will. ¿Por qué no te decides a que te haga otra permanente? Te será mucho más fácil peinarte a pesar del calor. Ahora no me va bien. Quizás el mes que viene. Exacto. Escucha, no la incluimos. La pondremos este año. Solucionalo como mejor te parezca. Que tengas buen viaje, Frank. Gracias, Kitty. Nos veremos pronto. Bon voyage. Oh. Ah, acuérdate de lo dicho, Paula. Podemos ponernos de acuerdo sobre esa permanente. Gracias. Tal vez lo haga. ¿Diga? Hola, señor Hawkins. Un momento, por favor. ¿Quieres que te traigan el billete? No, yo iré a recogerlo. No se preocupe, el señor Bigelow lo recogerá personalmente. Adiós. Quiero ir contigo, Frank. Paula, solo voy a tomarme unas pequeñas vacaciones. ¿Por qué no quieres llevarme contigo? Solo será una semana. Y esta misma mañana has decidido tomarte unas pequeñas vacaciones, ¿no es así? Paula, hace días que quería habértelo dicho, pero lo olvidé. Oh, lo olvidaste. Paula, no seas así. Que no sea cómo. Te limitas simplemente a decir que te vas. No mañana ni la semana que viene, sino hoy. Ni una sola explicación. Y yo debo tragarme la excusa de que necesitas unas pequeñas vacaciones. Solo quiero alejarme de la ciudad por unos cuantos días. Eso es todo. ¿Alejarte de esta ciudad o alejarte de mí? Oh, Paula, por favor, trata de comprenderlo. ¿Cómo puedes pedirme que comprenda algo así? No, lo siento, pero no lo comprendo. Vete a San Francisco, pero no pienses que te estaré esperando cuando vuelvas. Por favor. Mírame, Paula. Vamos. ¿Por qué me haces esto, Frank? ¿Por qué no eres sincero conmigo, como yo lo soy contigo? ¿Tienes que irte? Tengo que irme, cariño. Sé lo que estoy haciendo. Está bien, vete. Vete a donde quieras. Puedes irte al infierno, Paula. Me da igual. Paula. Lo siento, soy... Soy una estúpida. Déjame. Podemos bajar al bar de Eddie a tomar una copa, ¿eh? De acuerdo, ¿por qué no? Hola, Eddie. Hola, Paula. Hola, Eddie. Tráenos un par de cervezas frías. Muy bien. Hola. Sentémonos.
Qué alivio. El aire acondicionado hace que me sienta mejor. Me gustaría tenerlo en la oficina. Haría el trabajo más agradable. También podrías decir, no me preocuparé el resto de la semana. Hoy he ganado en 2 carreras. ¿Y en cuántas has perdido? Eso no se pregunta. ¿No es un poco temprano para vosotros? No hace mucho calor. Me gusta ver eso. Estoy atosigándote. ¿Atosigarme, dices? Puede que necesites unos días para estar solo. Quizá nos convenga a los dos. Sé lo que está pasando en tu interior, Frank. Eres igual que cualquier otro hombre. Tienes la sensación de estar atrapado, encerrado, y no sabes si eso te gusta o no. Paula, seré honrado contigo. No puedo dejar de ser honrado contigo. Escuchad, me preocupa tanto tu felicidad como la mía. Sé que tuviste una mala experiencia, lo sé perfectamente. Pero no sabes el daño que eso puede hacer, Paula. Y la mujer siempre sufre más que el hombre. Yo no quiero que sufras. Quiero evitarlo a toda costa, no quiero verte sufrir. ¿Quieres escuchar música? De acuerdo, Frank. ¿Tienes un par de monedas, Eddie? Sí. No te molestará, ¿verdad? No, no darán los resultados hasta dentro de media hora. Desearía que ya estuviésemos casados. No, no voy a atosigarte más, Frank. Ve a San Francisco. No me gusta, pero estoy convencida de que debes ir. Quiero que estés muy seguro, Frank. Si lo nuestro es verdadero, y estoy segura de que lo es, juntos tendremos algo realmente maravilloso. Si no lo es, deberíamos darnos cuenta lo antes posible. Créeme, si pudiera detenerte ahora, no lo haría. ¿Sí, señor? Me llamo Bigelow. Tengo una reserva. Sí, señor. Aquí está, señor. Oh, me llamo Bigelow. Tengo una reserva. Es esta, señor. Está en la sexta planta y con vistas a la bahía. Gracias. ¡Chico! Esto le ayudará a disfrutar de su estancia, señor Bigelow. Es una vía sobre cómo divertirse en San Francisco. Oh, gracias. De nada, gracias. Venga. ¿Siempre está eso tan animado? No, esta semana hay una convención y hoy es el último día. ¡Chico! Nunca está aquí cuando la necesitas. ¿La 517? Gracias. Tiene un recado, señor Bigelow. Ha habido una llamada para usted desde Banning, de una tal Paula Gibson. Oh, gracias. De nada, señor Bigelow. La 618. Por aquí, señor. Adiós. Por aquí, señor Bigelow. ¿Necesita usted algo más? Oh, sí. Tráigame un Manhattan y un paquete de hojas de aceite. Sí, señor. Gracias. Ah, y deje la puerta abierta. ¿Telefonista? Quiero hablar con la señorita Paula Gibson en Banning, California. Sí, eso es. Espero. ¿Diga? Hola, Paula. Oh, hola, Frank. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, muy bien. ¿Estás pasando fatal, espero? No, pues no sé. Acabo de llegar. Hola. ¿Qué ha sido eso? Hay una convención y el hotel está lleno de representantes. Charlie Edison se ha enterado de que estabas fuera y me ha pedido que saliera con él. ¿En serio? ¿Y tú qué le has dicho? Lo estoy pensando. ¿Y me has llamado para decirme eso?
Le comunico que esta llamada es estrictamente profesional, señor Bigelow. ¿Le ha llamado el señor Phillips, Eugene Phillips, de Los Ángeles? No. Lo hará. Hoy ha telefoneado 3 veces. Dijo que quería ponerse en contacto con usted y que era sumamente urgente que le localizase. ¿Qué quería? No lo sé, pero parecía muy misterioso y bastante agitado. Phillips, ¿hemos tenido tratos con él? No, a menos que me lo hayas ocultado. He mirado todos los expedientes. Oh, dile que no me has localizado. Se supone que estoy de vacaciones. Es lo que me dijiste. Y eso es lo que le dije a él. Pero el caballero no pareció entender tu estado de ánimo en la forma en que yo lo hago. E insistió mucho en que hablara contigo antes de que sea demasiado tarde. Dile que has intentado ponerte en contacto conmigo y que no lo has logrado. No querrá hablar conmigo. Le dije que era tu secretaria personal, pero supongo que no le pareció lo suficiente personal. Así que le dije que podía localizarte ahí esta noche. Vuelve a llamarle. Si es tan importante como dice, que te dé el encargo. Si no, tendrá que esperar hasta que vuelva a casa. Vaya, sí que estamos categóricos esta noche. Está bien, lo haré. Frank. ¿Sí? En realidad no sé cómo decir esto. ¿Decir qué? Lo que quiero decir es que nada de lo que hagas debe hacerte sentir culpable. Oh. Claro. Gracias, Paula. Te llamaré mañana. Adiós. Déjelo ahí, por favor. Quédese con el cambio. Muchas gracias. ¿Cuánto hace que dura todo esto? Oh, esto ha sido una casa de locos durante toda la semana. Oh. ¿Creí que estaba usted con ellos? No, no. Yo solo estoy de vacaciones. ¿Por qué vendrá todo el mundo a San Francisco a relajarse? Disculpe. Oiga, siento molestarle, pero ¿le importaría que usara su teléfono? No, no, adelante. Estoy en la habitación de enfrente. Uno de los chicos está usando mi teléfono y tiene para rato. Solo quiero llamar abajo. Sí, llame, gracias. ¿Servicio de habitaciones? Hoy ha sido un buen día para las ventas. ¿Ha hecho algún negocio? No estoy trabajando. Soy el señor Haskell de la 617. Sí, eso es. ¿Puede mandarnos 3 botellas más de bourbon y 2 de whisky? Sí, muy bien. Ah, y también más hielo, ¿sí? Bien, gracias. ¿Está aquí solo? Sí, acabo de llegar. Pues tómese una copa con nosotros. Bueno, no quiero molestarles en su fiesta. Oh, tonterías, no es una fiesta. Solo es que algunos de los chicos están eufóricos. Ya sabe, unas cuantas copas y unas cuantas chicas. No es ninguna fiesta, vamos. Vamos, vamos, venga conmigo. Vamos allá. Yo sé lo que es estar solo en una ciudad extraña. Me llamo Sam Haskell. Y yo Frank Bigelow. Se diría que nunca han estado lejos de sus casas. Sí. Amigos, un momento de atención. Quiero presentaros a Frank Bigelow. La señorita Jen Carlyle. Hola. Phil Wells, la jefa de compras más guapa que tenemos en San Francisco. Oh, muy bien. Eso me ofende. No vayas a pensar que le creo. Marlene va diciendo eso de costa a costa. Sí. De todas formas, es agradable oírlo. Soy George Caldwell. Me alegro de conocerle, señor. Bigelow, sí. ¿Han ido bien los negocios? No está aquí por negocios. Oh, bueno. ¿Por qué no le traes una copa antes de que se muera de sed? ¿Un poco de bourbon? Buena idea. Enseguida. Por supuesto, señor Wallace. Sí, naturalmente. Sí, señor Wallace. Necesito al menos una semana en Cleveland para visitar a mis clientes. Imagino que no podré estar en Filadelfia hasta el 17. Eddie, deja el teléfono. Quiero presentarte al señor Bigelow. Hola. Es su jefe. Lleva una hora tratando de justificar su nota de gastos. Por la forma en que se agarra cada dólar, se diría que no van a imprimirlos más. Sí, señor Wallace. Saldré de aquí a primera hora de la mañana. Sí, señor. Tienes que hacer movimientos ondulantes con el cuerpo. Sí. Oh. ¿Qué tal se le da? Estaría 2 años enseñándole y seguro que no lo lograría. Ah, y yo que creía que ya era un experto. Ella es Uy, Harry Prentice. Hola. Hola. Encantado de conocerle. ¿Dónde la encontraste? ¿En una maratón de baile? Es amigo, ¿sabe bailar la rumba? Un poco, pero estoy algo oxidado. Intentémoslo, no será peor que con él. ¿Qué te parece eso? Vamos allá. Usted lo hace muy bien. Mi mujer es una buena bailarina, señor Bigelow. Oh,
Sí. Yo creía que esta noche íbamos a salir. ¿A eso le llamáis enseñar la ciudad? Es verdad. Si os hemos acompañado a todos los almacenes de la ciudad, no es para quedarnos luego en esta habitación. Esta es mi última noche y quiero divertirme un poco antes de volver a ser una obediente ama de casa. Tengo la impresión de que si esto sigue así, nuestras comisiones se esfumarán en una sola noche. Oh. Y usted vendrá con nosotros, señor Miguel. Oh, no, gracias. Tengo que deshacer la maleta y cenar. Oh, no, no le dejaré escapar. Por una vez que encuentro a un hombre que sabe bailar, no permitiré que se vaya. El pescador. Bourbon con agua y sin hielo. Un local muy tranquilo, ¿eh? Tendría que verlo dentro de una hora, poco más o menos. Es cuando se desmadran de verdad. ¿Quién es la rubia? Es una cliente habitual. Le encanta el swing. ¿Cómo dice? No está al día. Que le encanta el swing significa que le va la música y yo no tengo más remedio que aguantar este sonido. Son fantásticos, les encanta la música. A mí me gusta Guy Lombardo. Está eufórico, la música le está volviendo loco. ¡Ella, que aterriza! Ah, tú, no molestes, me encanta volar. ¿Sabes si está sola? Sí, alta sociedad. Siempre viene sola, conduce un gran descapotable, lleva un abrigo de bisón, conoce a todo el mundo y siempre viene sola. Gracias. Dame otro vaso, Leo. ¿Cómo estás, Jenny? Hola. Hola. Hola, me encanta este bar, es perfecto. ¿Puedo invitarla? Claro, gracias. Dame un trago, Leo. Leo, me he dejado el trago en el otro extremo de la barra. Me llamo Jenny. ¿Y usted? Frank. Creo que no le había visto nunca. ¿Nunca había estado aquí? Este no es el mío, yo tenía bourbon. Y lo es, usted vio cómo se lo ponía. Póngame otro vaso. Como usted quiera. Escuche ese piano, sienta esas notas. Usted no disfruta con esto, ¿verdad? Puedo vivir sin ello. ¿Y por qué se ha quedado? No lo sé.
Le apuesto a que yo lo sé. Está solo en la ciudad. Conmigo no tiene que seguir ningún protocolo. Me gusta la buena compañía. Hay unas personas a las que me gustaría evitar. ¿No podríamos salir de aquí? Déjame pensarlo. ¿Qué le parece si nos vamos a otro sitio? Encontrémonos más tarde. De acuerdo. ¿Dónde? Llámeme a este número. Más tarde estaré allí. Tienen una orquesta que es sensacional. Hasta luego, Jenny. Adiós. Dejaré una luz encendida en la ventana. Dulces sueños, Paula. Servicio de habitaciones. Adelante. Enseguida salgo. Sí, señor. ¿Me firma, señor? Sí, claro. ¿Me permite? Adelante. Aquí lo tiene. Gracias, señor. ¿Necesita algo más? Nada más, gracias. Caballero. Sí, señor. Llévese esto. ¿Algo está mal, señor? No, solo lléveselo. No puedo ni mirarlo. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, claro. Supongo que anoche me excedí un poco. Necesito aire fresco. Por supuesto. Gracias, señor. Los pulmones están bien, la presión sanguínea es normal, el corazón normal. Bien, suerte que no todo el mundo está como usted, señor Bigelow, si no me quedaría sin trabajo. Me alegro de oírlo, doctor, estaba preocupado. No permita que un pequeño dolor de barriga le preocupe, podría ser el cambio de clima. No es dolor exactamente, resulta difícil describir la sensación. Será a causa de la bebida que tomé anoche, tal vez bebí demasiado. Echemos otro vistazo a esa garganta.
Puede vestirse. Voy a buscar los resultados de los análisis que le hemos hecho. Gracias. Señor Bigelow, le presento al doctor Schaefer. Hola, doctor. Mucho gusto. Siéntese, señor Bigelow. Según la información que nos han dado, usted no está casado, señor Bigelow. Así es. ¿No tiene parientes, amigos o conocidos en San Francisco? No, no conozco a nadie en San Francisco. ¿Dónde reside usted? Oiga, ¿a qué vienen todas estas preguntas? Está usted muy enfermo, señor Bigelow. ¿Qué? Pero si usted me ha dicho que estaba bien. Sí, lo sé. Pero mi examen preliminar no ha revelado su verdadero estado. Habla como si fuera algo muy grave, doctor. Extremadamente grave. Quiero que comprenda que no le diríamos algo así a menos que estuviéramos absolutamente seguros. De acuerdo. Prepárese para un duro golpe, señor Bigelow. Vamos, doctor. ¿Qué está tratando de decirme? Uno de los test revela la presencia de una sustancia luminosa tóxica. ¿Qué es eso? Un veneno que afecta a los órganos vitales. ¿Veneno? No tengo otra alternativa que decírselo. Su cuerpo ha absorbido el suficiente tóxico como para que resulte irreversible. Desearía que hubiese algo que pudiéramos hacer. ¿Qué quiere usted decir con qué desearía? No se puede hacer nada, créame. Este es uno de los pocos venenos de su especie para los que no hay antídoto. ¡Esto es fantástico! ¡Es la cosa más ridícula que...! No le queda mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Un día. Quizá una semana, dos como mucho. Es difícil predecirlo con exactitud. Esto es imposible. No, no puedo creerlo. Han cometido un error. Eso es, podría ser un error. Necesito una respuesta. El doctor Schaefer es una autoridad en toxicología. No hay ningún error posible. ¿Se dan cuenta de lo que dicen? Me dicen que estoy muerto. ¿Cómo van a explicarme en pocas palabras que se me escapa la vida? Ni siquiera les conozco. ¿Por qué iba a creerles? Tranquilícese, señor Bigelow. Queremos ofrecerle toda la ayuda que podamos. ¿Ayuda? ¿Quién quiere su ayuda? ¿Quién quiere nada de ustedes? No son más que un par de farsantes. Y lo que pienso es que están locos los dos. ¡Eso es! ¡Están locos! ¿Dónde está el doctor? No puede entrar. Dígame, ¿dónde está? Cálmese, ahora no puede entrar. ¡Doctor! 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 ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es usted? Doctor, averigüe si tengo un veneno luminoso. Pase, por favor. Desde luego que lo tiene usted. Su sistema ya lo ha absorbido. Está seguro. Está absolutamente convencido. No podría haber algún error. Aquí lo tiene. El tóxico es luminoso en la oscuridad. No hay ninguna duda, señor Bigelow. No me siento enfermo. Mi estómago solo está un poco trastornado. Tal vez no sea tan grave como usted cree, doctor. Eso es característico. Los espasmos fuertes se presentarán de repente y en cuestión de horas. Parte del veneno se absorbe en menor grado y usted dura un tiempo... Y después... ¿Después qué? ¡Dígamelo sin rodeos, doctor! Hay diversos factores implicados. El sistema orgánico de la persona, la cantidad consumida, son condicionantes. ¡Siga! No se sentirá muy mal durante algún tiempo. Después sucederá de repente. Un día, dos días, una semana como mucho. ¿Un día? ¿Dos días? Ahora ya no se puede hacer nada. De haber venido antes, se le habría hecho un lavado de estómago. Pero ya debe hacer horas que lo sabe. Al menos 12, ¿no es así? No lo sé. ¿No lo sabe? No. ¿No sabe que lo tiene? ¡No! No ha sido un accidente. Ha sido alguien que sabe cómo utilizarla. Esa cera es insípida e inodora. Alguien se la puso en una bebida alcohólica. Anoche estuve bebiendo. Voy a tramitar su ingreso en el hospital. Por supuesto, habrá que notificarlo a la policía. Este es un caso para homicidios. ¿Homicidios? Creo que no lo entiende, señor Bigelow. Le han asesinado. Póngame con la comisaría de policía. Departamento de homicidios. Thank you.
No ha sido un accidente. Ha sido alguien que sabe cómo utilizarla. Alguien se la puso en una bebida alcohólica. Ahora ya no se puede hacer nada. Le han asesinado. 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 Les digo que abran la puerta. Abran o la echo abajo. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que había aquí anoche? No lo sé. Aquí no hay nadie. Por favor, váyase. Dígamelo, ¿dónde están? Señor, esta señora acaba de registrarse. Esas personas ya no están aquí. Se han marchado del hotel esta mañana. ¿Se han ido? Por favor, váyase. Sí. Lo siento. Lo siento muchísimo. Diga. Por favor, señor Bigelow, me retumban los oídos. Ah, hola, Paula. Tu entusiasmo me abruma. ¿Por qué no me has llamado? ¿O es que las líneas están sobrecargadas? Lo siento, es que he estado muy ocupado. Me lo imagino. Sin duda, visitando los museos. ¿Qué pasa por ahí que sea excitante y distinto? Nada, nada en absoluto. Apuesto a que me echas de menos, pero eres demasiado testarudo para admitirlo. Seguro. Si te apetece que vaya, cojo el cepillo de dientes y salgo enseguida. No. No tienes que gritar de esa forma. Podrías fingir que me echas de menos. Lo siento, Paula. Claro que te echo de menos. Simplemente, Paula, ahora no tengo ganas de hablar. Te llamaré luego. No te esfuerces. Ya me llamarás cuando te apetezca hablar. A propósito, he llamado al tal señor Phillips. Sí, el hombre que trataba de localizarte, pero me temo que nunca sabrás de qué quería hablarte. En su despacho me han dicho que murió ayer. Frank, ¿estás ahí? ¿Me has oído? ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Así que tu cabecita no tendrá que preocuparse más. Solo tienes que seguir adelante y divertirte. Paula, ¿sabes lo que causó su muerte? Pues alguna de las cosas de las que la gente suele morir. ¡Pero no te lo dijeron! ¡Contesta! ¿Y dijiste que ni siquiera conocías a ese hombre? Escucha, ¿dónde está su oficina? ¿Y eso qué puede importar ahora si ya no puedes hablar con él? Paula, ¿quieres dejar de hablar tanto y decirme dónde está su oficina? De acuerdo. Es la Phillips de Importación y Exportación, edificio Bradbury, Los Ángeles. Edificio Bradbury, Los Ángeles. Eso es. Oye, te noto muy cambiado. Si quieres localizarme, estaré en Los Ángeles. Loco. Lo siento, Paula, tengo mucha prisa. Espera, ¿en qué lugar de Los Ángeles? En el Allison, Hotel Allison. Adiós. Quisiera ver al responsable de aquí. ¿De qué se trata? Es un asunto personal y muy urgente. Quizá el señor Holiday pueda ayudarle. ¿Quién es? Es nuestro director. ¿Su nombre? Bigelow. Está aquí el señor Bigelow. Hágale pasar. Pase, por favor. Es por allí. ¿Señor Bigelow? Hola, señor Holiday. ¿Usted dirá? El señor Phillips me llamó ayer varias veces. Me gustaría averiguar de qué se trataba. ¿Sabe que Phillips murió ayer? Sí, lo sé. Pues no lo entiendo.
¿Le llamó y no le dijo de qué se trataba? No llegó a hablar conmigo. Yo no estaba en mi oficina y no quiso decírselo a mi secretaria. Me temo que no puedo serle de gran ayuda. Ignoro por qué el señor Phillips intentó localizarle. Siento que haya hecho el viaje en vano. ¿Cómo sabe que he hecho un viaje? Yo no se lo he dicho, solo he mencionado que me llamó y mi despacho podría estar aquí, en Los Ángeles. Señorita Foster. ¿Sí? ¿Sabe algo acerca de que el señor Phillips hablase ayer con el señor Bigelow en San Francisco? Dije que el señor Phillips había llamado al señor Bigelow a Banning y que el señor Bigelow estaba en un hotel en San Francisco. Siento que me interpretara mal. ¿Por qué llamó el señor Phillips? No lo sé. Eso es todo, gracias. Podrá comprender que estamos bastante trastornados. Así que, si no le importa... ¿Tenía esposa, familia o alguien que pueda ayudarme? No puede meterse en la vida de la gente solo para satisfacer su curiosidad. No es solo curiosidad. Le sugiero que espere unos días. No puedo esperar. Pues tendrá que esperar. Hay guías telefónicas. Es un tipo muy agresivo, Bigelow. ¿Está seguro de que eso es tan importante como usted da a entender? Es importante. La señora Phillips vive en los apartamentos Sunset Arms. Gracias. Recuerde que está bajo una gran tensión. Espero que tenga un poco más de tacto con ella del que ha demostrado conmigo. Me las arreglaré. ¿Cuál fue la causa de la muerte del señor Phillips? Suicidio. Se tiró desde la terraza de su apartamento. Gracias. Pase, señor Bigelow. Soy Stanley Phillips, el hermano de Eugene. Holiday ha llamado diciéndome que venía. Le presento a mi cuñada, a la señora Phillips. Intentaré ser lo más breve posible, señora Phillips. Me temo que no podré ayudarle, señor Bigelow. Ignoro por qué mi marido quería hablar con usted. Supongo que Holiday se ha ocupado de todo. ¿Mencionó su marido alguna vez algo acerca de Bigelow? No, no recuerdo que jamás pronunciara su apellido. Siento tener que preguntarle esto, pero es de vital importancia para mí. ¿Sabe por qué se suicidó su marido? No puede decirse que sea la persona más diplomática del mundo. ¿Era amigo de mi hermano? No le conocía. Mi hermano estaba metido en un grave aprieto. Fue detenido hace 2 días. Vendió iridio a un tal Mayjack, un metal muy raro y muy costoso. Pero el iridio fue robado. Ayer salió en libertad condicional, pero sabía que tenía que ir a la cárcel. Hay quien se ha suicidado por menos. Esa fue la impresión que tuvo la policía. Pero me desconcierta ese negocio ilegal. Conociendo a Eugene, nadie lo hubiera creído capaz de algo así, ¿no cree? Le he dicho que no le conocía. Es cierto que lo ha dicho. ¿Y usted qué tiene que ver con esto? No lo sé. Sea sincero, Bigelow. Debe tener alguna idea de por qué mi hermano quería hablar con usted. No tengo ni idea. Es extraño. ¿Por qué es tan importante para usted? Ya que tiene respuestas para todo, conteste a eso también. Tiene que llamar al teléfono 82 de Banning. Ah, gracias. Acompáñela a la habitación 821. Quiere decirle a la telefonista que me ponga con este número en mi habitación. Sí. Gracias. ¿Telefonista? Tenga, ya le llamaré si le necesito. Gracias, señor. Diga, Paula. Vaya, Sinbad. Estaba a punto de darte por perdido. Escucha, ¿podrías decirme por qué has ido a Los Ángeles? Ahora mismo no puedo explicártelo. No puedo explicártelo. ¿Qué ocurre, Frank? No pareces el de siempre. Paula. Estoy un poco cansado. Te echo de menos. ¡Oh, Frank! Tenía ganas de oírte decir eso. Creía que ya había perdido todos mis encantos. ¿Cuándo piensas volver? Pronto. Volveré pronto. Iré al centro y me haré la permanente para estar más guapa.
¿Sabes una cosa? He encontrado el nombre de Phillips en un acta notarial. ¿En un acta notarial? Sí, exactamente. Ahora lo recuerdo. Yo misma hice la anotación. Debiste legalizar el documento antes de que yo llegara a la oficina. ¿Qué clase de documento era? Una escritura de venta a favor de George Reynolds, extendida por Eugene Phillips de Los Ángeles. ¿Ves? Yo tenía razón. Solo tuvimos tratos indirectos con Phillips. ¿En qué consistía la venta? Pues una partida de iridio. ¿Iridio? Recuerdo que comentaste que ese tal Reynolds iba a Palm Springs para ultimar un trato y pasó por la oficina a primera hora para legalizar el documento. Espera un momento. Espera, eso ocurrió hace unos 6 meses, ¿no? Exactamente, hace 6 meses. Gracias. Adiós. ¿Adiós? Telefonista, vuelva a ponerme con ese número. Rápido. Tengo que hablar con usted, señora Phillips. Por favor, váyase. Quiero que me dejen sola. Ya sé por qué quería verme su marido. Tiene que ver con una escritura de venta. Adelante. Gracias. ¿Qué sabe de un hombre llamado George Reynolds? ¿George Reynolds? Sí. Según mi marido, fue la persona que compró el iridio. ¿Y Reynolds qué es lo que decía? Reynolds desapareció. Continúe. Hace unos 2 meses mi marido empezó a sospechar que ocurría algo extraño. Trató por todos los medios de localizar a Reynolds, pero no había ni rastro de él. Podía demostrar que era un trato legal enseñando la escritura de venta de Reynolds. ¿Y existía esa escritura de venta? Sí, claro que existía. Mi marido juraba que existía, pero en el momento de la detención no pudo encontrarla. Había desaparecido misteriosamente. Si su marido lo hubiese demostrado, ¿piensa usted que Reynolds habría ido a la cárcel? Mi marido estaba convencido de que fue Reynolds quien robó la escritura. Era el único que tenía motivos para eliminar la prueba de la transacción. Gracias, señora Phillips. Gracias, me ha sido de gran ayuda. Si usted hubiera venido antes, señor Bigelow, mi marido hoy estaría vivo. Lo sé. Lo único que me desconcierta es que no me ha preguntado cómo he averiguado que había una escritura. Señor Holiday no está. Volverá pronto. Creo que usted podrá ayudarme, señorita Foster. ¿El señor Phillips trató de localizar a alguien antes de llamarme a mí? Pregúnteselo al señor Holiday. Él no estaba aquí ayer. De lo contrario, no se habría enterado a través de usted de que el señor Phillips me llamó. ¿Usted sabe a quién más llamó el señor Phillips? No creo que sea de su incumbencia, Bigelow. No piense que revelará algo confidencial. Sé que trató de localizar a alguien más. La señora Phillips me lo ha dicho. Miente, señor Bigelow. No sé lo que busca, pero sé que quiere tenderme una trampa. La señora Phillips no le ha dicho nada. ¿Está segura? La señora Phillips no sabe nada. ¿Nada? ¿Y por qué no iba a saberlo? Espera un momento. Yo hablaba de Reynolds. ¿En quién pensaba? ¿Quién es esa persona de la que la señora Phillips no sabe nada? Le repito que no es de su incumbencia. Iré al grano, jovencita. Phillips fue asesinado. ¿Asesinado? No le creo. Me llamó para aclarar las cosas. ¿Cree usted que un hombre inocente se tiraría por la ventana? ¿Asesinado? ¿A quién está protegiendo? ¿Por qué tiene tanto miedo? Yo no estoy protegiendo a nadie. Y ahora déjeme marchar. Este asunto va a estallar. Y si no tiene nada que esconder, será mejor que hable. ¿O es que ha olvidado algo? ¡No! ¡Respóndame! El señor Phillips telefoneó a Marla Rangubian. Fue a verla ayer por la mañana. ¿Quién es Marla Rangubian? Una modelo. Ella y el señor Phillips eran bastante amigos, aunque hacía tiempo que no se veían. Continúe. Era un esquizo que la localizara y ayer por la mañana averigüé dónde vivía. Después de verla, estaba visiblemente trastornado. Entonces me pidió que le buscase a usted y él marchó a su casa. Fue la última vez que le vi con vida. Deme la dirección de Marla Rangubian. No creo que el señor Phillips supiera que yo estaba al corriente de su amistad con Marla Rangubian. Por respeto hacia él, nunca se lo dije a nadie. No imaginaba que ella estuviese relacionada con sus problemas. Admiro su discreción, señorita Foster. Usted debe ser muy amiga de Stanley Phillips. Él sabe que su hermano ayer intentó localizarme sin haber estado aquí. Y usted está al corriente de lo que ha pasado en casa de la señora Phillips. ¿Señorita Rangubian? Sí. ¿Qué es lo que quiere? Márchese o llamo a la policía. Adelante, llame. Vamos, llame. Se va de viaje, ¿eh? Sí, me voy de fin de semana. Buenos Aires, vaya fin de semana. Le mandaré una postal. Ahora lárguese. ¿Se va con Reynolds?
No le conozco. Y tampoco conocerá a Eugene Phillips. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? No importa. ¿Dónde está Reynolds? Ya le he dicho que no le conozco. Así que lárguese ahora mismo de aquí. De modo que no conoce a Reynolds, ¿eh? Y no trate de decirme que no es él porque le he visto. Si cree que va a asustarme, está Phillips loco. Vino ayer aquí y justo después de marcharse fue empujado desde la terraza de su casa. ¿Empujado? Phillips se suicidó. Su amiguito Reynolds asesinó a Phillips y después fue a San Francisco a por mí. Porque yo sabía de la existencia de cierta escritura. No sé de qué está hablando. Usted está involucrada hasta el cuello. No sé absolutamente nada. Levante las manos. Deje la fotografía sobre el sofá. Dese la vuelta. Le aseguro que no me da miedo usar esto. Deme su cartera. Frank Bigelow. Me lo... ¿Dónde está Reynolds? No lo sé. No sé dónde está. ¿Fue eso lo que le dijo a Phillips? Le dije lo mismo que a usted. Hace meses que no sé nada de él. Sí, y conserva la foto de un hombre al que hace meses que no ve. ¿Qué significa eso de Ray? Era un hombre cariñoso. ¿Le interesa? Todo eso resulta muy íntimo. Usted y Reynolds se divertían mientras se burlaban de Phillips. Phillips aceptó un trato. Sí. Y seguro que usted hacía lo que hiciese falta para ayudarle. ¿Quién va a pagar este viaje? Lo haré yo. ¿En serio? ¿Un viaje a Buenos Aires en primera clase? No me haga reír. Ya que usted y Reynolds no se ven, no le importará que me lleve esto. Si yo fuera un hombre, le partiría su sucia cara. Estoy seguro de que lo haría. Ah, se me olvidaba. Sus pasajes. No se sorprenda si voy a despedirla. Angelo. Angelo. Angelo, ¿hiciste esta fotografía de George Reynolds? Hago tantas que no puedo recordarlas todas. Este caballero quiere su dirección, pero no es cliente nuestro. No creo que debamos dársela. Está dispuesto a pagar $20. Este papel lo usábamos el año pasado. No solemos facilitar información de este tipo. Se ve que son personas con clase. Gracias. Revelar datos confidenciales va contra los principios de esta casa. Lo ideal es actuar con honestidad. Por supuesto. Pero ya que usted es amigo del señor Reynolds... Gracias, sabía que lo comprendería. Ya la tengo. No tenemos su dirección, probablemente no quiso dejarla. No creo que fuese amigo suyo. Su nombre no es George Reynolds. ¿Ah, no? ¿Y cuál es? Es... ¿Eh? Ah, tenga. Es Raymond Rakubian. ¿Rakubian? Sí. ¿Qué tiene de extraño? ¿La firma pone Ray? Sí. Sí. Gracias. Thank you.
Bigelow, ¿está usted bien? ¿Quiere que le traiga algo? No, gracias. ¿Conoce a este hombre? No, creo que no. ¿Seguro que no le conoce? Estoy seguro. ¿El nombre de Raymond Rakubian no le dice nada? No, ¿por qué me lo pregunta? También se hace llamar George Reynolds. ¿Es este Reynolds? Así es. ¿Dónde puede estar? Eso lo ignoro. Dígame una cosa. Si usted dirige esto, ¿cómo es posible que no sepa nada de la escritura? Cuando se hizo ese trato, yo no trabajaba aquí. ¿Y qué me dice de los archivos? Por alguna razón que no es de mi incumbencia, Phillips la guardó entre sus documentos personales. ¿Responde eso a su pregunta? Usted ha venido hoy aquí a buscar cierta información y yo he colaborado dentro de lo posible. Pero ahora está empezando a fastidiarme. Así que lárguese antes de que le eche. Usted me asusta de verdad. Que apareciera, amigo Bigelow. Adelante, Dave. Es usted muy listo, Bigelow. Demasiado listo. No pierde el tiempo. Ya veo que las noticias... ¡Cállese! ¡Habla demasiado! Mírele. No puede soportarlo. Tiene la barriga muy sensible. Repítalo y le partiré la cara. Déjale en paz de una vez. ¡Cállate! ¿Quién te ha preguntado? Puede ser alguien que sabe que está aquí. Adelante, Bigelow. Diga. Frank. Frank, ¿por qué me colgaste? Llevo horas intentando localizarte. Lo siento, tenía algo urgente que hacer. Otra vez no tengas tanta prisa. No me dejaste terminar lo que tenía que decir. Es una voz de mujer. McGowan está furioso porque todavía no has revisado sus libros. Dile a McGowan que me deje tranquilo. Claro, si lo hago perderemos el mejor cliente que tenemos. Haz lo que te ordeno. Frank, ¿tú estás loco? Paula, ¿cuánto tenemos en el banco? Pues unos $2,200. Ve mañana a sacarlos. Sí, ¿y después qué haremos? ¿Desaparecer de la ciudad? ¿Te acuerdas de aquel abrigo que siempre quisiste? Es tuyo. Sí, que estás loco. Lo cierto es que no sé qué es lo que está ocurriendo, pero no sabría aprovechar la ocasión, señor Bigelow. No estoy loco. No entiendo que un solo día lejos de mí te afecte de esta manera. ¡Cuelga ya! Paula. ¿Sí? Sí, siento lo ocurrido. No me había dado cuenta de lo mucho que te quiero, pero ahora lo sé. Oh, Frank, Frank, cariño... Te quiero muchísimo. Oh, vuelve a casa. Te echo de menos. Te había dicho que colgaras. ¿Quieres que te dé tu merecido? Vámonos. Este tipo ya nos ha hecho perder demasiado tiempo. Andando, Bigelow. Y mantén la boca cerrada. Si intentas llamar la atención, te volaré la tapa de los sesos. Aquí tiene a Bigelow. Sabe, quería atacar a Chester. No conoce a Chester. ¿Tienes la fotografía? ¿Acaso no hago siempre lo que el señor Majak me ordena? ¿Majak? Esto es. Y el tratante que le compró el iridio a Phillips. Phillips, por eso Marla está aquí. Y después se lo compraron. No hay duda de que convirtieron a Phillips en su víctima. ¿Qué le ocurre a usted? Exactamente, ¿qué es lo que le preocupa? Estoy buscando a Raymond Rakubian. ¿Por qué? Si Marla le ha dicho eso, también le habrá dicho todo lo demás. No esperará que me crea esta conversación. Así que, en el fondo, ¿qué le intranquiliza? Se ha metido por la fuerza en mis asuntos, ¿por qué? Ya se lo he dicho, quiero encontrar a Raymond Rakubian. No te pases de listo, estoy aquí para atizarte.
Tiene la barriga algo floja. No aguanta nada. Eso no hay que hacérselo, Chester. Yo voy a volar las... ¡Basta! ¡Déjale ya! Miradle. Está tan asustado que ni se le oye. No tiene miedo, Chester. En la mirada de un hombre se adivina si tiene miedo o no. Observa sus ojos. Lo digo en serio, Mayjack. Apártele de mí o de verdad tendrá que usar esa pistola. Vete, Chester, por favor. Haz lo que te digo, hijo. Por favor. Y ayuda a Dave. Chuck. Está dolorido. Es un chico poco afortunado. Es un psicópata. Solo es feliz cuando causa dolor. Le gusta la sangre. Venga conmigo, señor Bigelow. Raymond Rakovian era mi sobrino. Y no pudo intentar matarle porque murió hace 5 meses. Aquí descansan los queridos restos de Raymond Rakovian. Me temo que le han desviado de su objetivo. Siempre y cuando sea verdad que alguien trató de matarle. Hoy ha vuelto a intentarlo. Yo no tenía motivos para matarle, créanme. ¿A qué se refiere usted? Yo legalicé la escritura de venta. Legalizó la escritura para Reynolds, no para Rakovian. Lo que le he dicho era cierto. No tenía motivos para matarle. Está cerrada, señor Bigelow. En otras circunstancias, usted podría irse a su casa. Pero ahora me plantea un problema. Sabe demasiado y yo estoy en peligro. ¿Chester? Suponga que le demuestro que lo único que me interesa es encontrar a quien trató de matarme. No le causaré dificultades. ¿Sabía que puedo ir a la cárcel durante 10 años por este asunto? 10 años. A mi edad eso... Eso es mi vida, toda mi vida. Y yo con mi vida no quiero correr riesgos. Lo siento, créame. ¿Quieres que yo vaya contigo? No. Solo Bigelow, yo y la pequeña seremos... Oiga, Mayjack. Adiós, señor Bigelow, y perdóneme. Andando, Bigelow. Supongo que ya no podrá ir a despedirme. Has tratado de hacerme quedar en ridículo ante Mayjack. No tenías que hacerlo. No me ha gustado. Disfrutaré con esto, Bigelow. He hecho trabajos de este tipo antes. He eliminado otros. Tú no me gustas, Bigelow. No me gusta tu cara desde el primer momento. Sí, disfrutaré con esto. No estabas asustado, pero ahora lo estarás. Asustado. Sé por dónde te agujerearé la parrilla. Bien, inténtalo. Me encantaría que lo intentaras, viejo. ¿Por qué no lo intentas? Adelante. ¿No te han oído, Bigelow? Un agujero en medio de la barriga. Cuando es en medio de la barriga, la agonía es lenta. Sí, así es como quiero que te vayas. Lentamente.
Estoy bien, Paula. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? No podía seguir allí. Tenía que venir. Quería verte. No tenías que haber venido, Paula. ¿Qué está pasando, Frank? Sé que estás metido en algún lío. Mira el aspecto que tienes. Parece que hayas dormido en... Estás enfermo. Lo estás. Tienes fiebre. Estoy bien y no estoy metido en ningún lío. Estás mintiéndome. Después de hablar contigo, me llamó la policía de San Francisco. Querían saber dónde estabas. No les dirías nada. Claro que no. El que llamó era un detective de homicidios. Frank, si estás metido en algún lío, puedes confiar en mí. No tengo ningún problema con la policía, créeme. Pero no puedes quedarte aquí. Regresa, Vanny, inmediatamente. No, no volveré, Frank. Me quedaré aquí, contigo. Será mejor que regreses, por favor. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tienes que ver con Phillips o Reynolds? Phillips fue asesinado. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Lo único que hiciste fue legalizar un documento. Tú legalizas cientos de documentos. Lo sé, lo sé. Lo único que hice fue legalizar un pequeño papel. Lo he hecho cientos de veces. Espera un minuto. Nunca te has comportado así. Sé que estás en dificultades, que algo va mal, que tienes graves problemas. Me asustas, Frank. No, no te asustes, Paula. No vuelvas a asustarte por nada. Prométemelo. Te quiero tanto, mucho más de lo que tú crees. No conocí la felicidad hasta que te encontré. Algunas veces, cuando temía que no estuviera seguro de tus sentimientos, quise echarme atrás. Pero no pude. Perderte hubiera significado quedarme sin no, nada. Paula, no. Y ahora vuelvo a tener miedo. Presiento que voy a perderte, pero no hay nada que yo pueda hacer. Me siento indefensa. ¿Me dejarás por alguna razón? Dímelo, Frank. ¿Qué es? Dame la oportunidad de defenderme, por favor. ¿Me quieres, Frank? Te quiero. Nunca en mi vida había estado tan seguro de algo. Estuve confuso, pero ahora estoy totalmente seguro. ¿Puedes creerme, amor mío? Sí, te creo. Un hombre puede ser así. Tiene que suceder algo grande o pequeño que le haga comprender a uno lo mucho que alguien puede significar en su vida. Yo te quiero, Paula. Más de lo que nunca pensé que querría a nadie en este mundo. Entonces, ¿por qué no me hablas de tu problema? ¿Por qué no dejas que yo te ayude? No puedes ayudarme. Tú no quieres mi ayuda. Paula, no puedes hacer nada, créeme. Así que vuelve a casa, por favor. No, Frank. No me iré. Sé que te ocurre algo grave y no quiero dejarte. Está bien. Espérame en el vestíbulo del hotel. Volveré a buscarte, te lo prometo. ¿Me lo prometes, seguro? Sí, Paula, te lo prometo. ¿Es nuevo este vestido? Sí. Estás preciosa. Volverás a mi lado, ¿verdad? Sí, volveré, te lo prometo. Por favor, vuelve pronto. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós, Paula. Que venga, utilice la excusa que quiera. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pretendía Stanley practicando el tiro al pichón conmigo? No sé de qué me está hablando. No se haga la inocente, ya me engañó una vez. No entiendo nada. Esta mañana ya le dije todo lo que sé. Lo que me dijo era para ponerme sobre la pista equivocada. Era Stanley el que buscaba. ¿Stanley? ¡Oh, no! Usted y Stanley han estado juntos en esto desde el principio. Vamos, telefonéle. No le diga que estoy aquí. Dígalo. Le pusieron sobre una pista falsa. Pero fue la desconsolada viuda quien lo hizo. La señorita Foster encontró hoy esta carta. Estaba en el escritorio de mi hermano. El matasellos es de hace 2 años. No es la clase de carta que una mujer casada recibe de un amigo casual. Estoy seguro de que mi hermano no sabía que tenían tanta amistad cuando contrató a Holiday. ¿Qué le pasa? No se encuentra bien desde la cena. ¿Dónde ha cenado? En el apartamento de la señora Phillips. Holiday también estaba allí y Stanley les enseñó la carta. ¿Bebió alguna cosa? Solo vino. ¿Cuánto hace?
una media hora antes de venir aquí. Llame al servicio de urgencias de algún hospital. Pida una ambulancia inmediatamente. ¿Qué? Tienen que hacerle un lavado de estómago. Le han envenenado. ¿Envenenado? Haga lo que le digo. Aún hay posibilidad de salvarle la vida. Pero... ¡vamos! He encontrado a George Reynolds, señora Phillips. Lleva 5 meses muerto. Entonces él no robó la escritura. Él no, pero podría haber sido usted. ¿Cómo se atreve? Usted sabía quién era yo cuando vine aquí. Se sorprendió de verme vivo, ¿no es así? Pero no estoy vivo, señora Phillips. Puedo estar aquí de pie y hablar con usted. Puedo respirar y puedo moverme, pero no estoy vivo. Porque tomé aquel veneno y nada puede salvarme. ¿Qué pretende? Le aseguro que no tengo nada que perder. No, no, escúcheme. Tiene que darme una oportunidad. Yo no tuve ninguna. Fue Holiday, créame, fue Holiday. Me obligó a robar la escritura. Él lo planeó todo. ¿Y esta carta? Su marido sabía lo de usted y Holiday. Lo descubrí ayer. Acusó a Holiday. Pelearon y Holiday lo empujó por encima de la baranda. ¿Y por qué yo? ¿Por qué quiso matarme? Porque usted podía demostrar que existía una escritura de venta y que mi marido no tenía motivos para suicidarse. Después mató a mi marido y descubrió que él le había llamado. Pensó que usted había hablado con él y que quería incriminarle. ¿Dónde está Holiday? ¿Dónde está? Está en la oficina. Esta vez no le avisará. Thank you.
aquí, muévase, siga adelante. Avisa al depósito. Charles, ve al Hotel Allison y busca a Paula Gibson. No le digas nada, ya se lo diré yo. ¿Qué debo poner en el informe, capitán? Pon que murió al llegar. Ingresó cadáver.